noches. Concluye ya este día miércoles. Y el Evangelio de hoy día nos habla de esta tormenta calmada después de haberse saciado con la multiplicación de los panes. Seguimos como el itinerario de nuestra vida. Primero, la conversión. Segundo, la alimentación. Y tercero, vamos ahora con la frase que nos dice Jesús. Tranquilícense, soy yo, no teman. Cuando vienen las intranquilidades de nuestra vida, la enfermedad, la muerte, problemas de familia, falta de trabajo, peleas, discusiones, etcétera, etcétera, parece que Dios nos abandona. Nuestra vida, que es como esta barca, se tambalea hacia todos lados y parece que se nos va a hundir la barca. Pero Jesús también está en esta barca. Jesús también quiere subir a tu barca, mejor dicho. Y te dice, tranquilízate, no temas, soy yo. Yo te voy a ayudar a pasar por la tormenta. Yo te voy a ayudar a pasar por este problema con tus hijos, con tus padres. Yo te voy a ayudar a pasar por esta enfermedad. Yo te voy a ayudar a pasar por esta falta de trabajo. Confía. Entonces, vamos juntos. Y el Señor finalmente tranquiliza el viento que zarandea la barca. Dejemos entrar al Señor a la barca de nuestra vida para que podamos seguir navegando con tranquilidad. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que